Un video viejo, eh. ese creo que es el del Rebel de 20 watts o el de 30, ya ni me acuerdo. Porque creo que tengo de los dos incluso. Pero son videos viejos, viejos, te estoy diciendo, antes del 2011. Eh, es decir, son videos que tienen más de 10 años. ¡Qué horror! Por favor, eh, sonido para el Record Lineout. Eh, ¿Crees que todavía van a hacerse de uno? Mirá, eh, sí. Sí, yo sigo opinando lo mismo de los amplificadores Igniter que opinaba en ese momento. Vos pensáis que para para la época que hice estos videos de varios Igniter, si buscan en mi canal van a encontrar videos. Creo que del Rebel 20, del Rebel 30. Eh, no sé si hay un video del Tourmaster. Y me parece que también podría llegar a ver un video del Renegade. Es decir, por lo menos cuatro videos de amplificadores Igniter debe de haber. ¿Por qué? Pues los tuve todos. Eh, y la, la realidad es que lo que opinaba antes lo sigo opinando ahora. Suenan espectaculares. Y son esos amplificadores bastante económicos para lo que suenan. Eh, esa es la realidad. Podés tener un muy buen amplificador a un precio bastante accesible y realmente son muy buenos amplificadores con una versatilidad sonora espectacular si pensás en el caso de el Tourmaster que es el de cuatro canales que tiene Ignater ahí tenés como sonidos viste que van desde lo que es a, a un Fender a un Marshall a un Mesa Boogie tenés todos esos colores de sonidos metidos ahí ¿por qué? Porque Bruce Egnater, una de las cosas que, que hace bien, es clonar amplificadores. Entonces se... a mí me, me da la impresión que los Egnater no tienen un sonido personal. Tienen un sonido que es un clon modificado de tal o cual amplificador. Y son clones muy bien hechos con modificaciones interesantes que le suman, que le aportan algo al sonido. Entonces, tienen cierta personalidad dentro de lo que es un clon, pero siguen siendo clones si querés. A eso se dedica Bruce Ignater y por eso, por ahí no lo sabes, es uno de los diseñadores principales que trabaja en Synergy Jumps. ¿sí? Los amplificadores que ves acá atrás de mí, que yo tengo un par. Bueno, hay algunos módulos de Synergy para los que no saben, eh, son esos amplificadores que son modulares. Vos les cambiás los pre, cada pre tiene dos canales. Y simplemente vos podés tener un cabezal como el que tengo yo ahí, que son de 50 watts y son para dos módulos. Entonces le pones dos módulos y tenés un total de cuatro canales. Esos módulos puedes sacar, los vas intercambiando por otros módulos y de repente en vez de tener un sonido Fender tenés un sonido Marshall, en vez de tener un Marshall tenés un Mesa, tenés un Frayette, tenés un Angle, tenés un Mesa Boogie, tenés lo que se te ocurra, lo tenés. Ahí simplemente intercambiando módulos. Muchos módulos están diseñados por Bruce igniter ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que es un tipo excelente al momento de clonar amplificadores. Y si vos me decís, está bien, pero entonces Synergy es todo un sistema clonado. No. Synergy es una, una colaboración entre muchas empresas, como las que estuve mencionando, pero hay algunas que no quieren colaborar. Por ejemplo, Marshall no quiere colaborar, Mesa Boogie no quiere colaborar. Eh, la gente que hace Dumbles no quiere colaborar, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés que hacer un módulo que suene tipo Marshall o tipo Mesa Boogie o tipo un Dumble? ¿Quién los diseña? Bruce Ignater. Después tenés módulos que hacen el sonido de un Friedman, de un Friette, de un Engel, de un Bogner, de un Diesel. Todos esos módulos están diseñados por sus diseñadores originales. Es decir, los módulos Bogner los hace Bogner, los módulos Friedman los hace Friedman, los módulos Friette los hace Steve Friette etcétera, etcétera. Si es, es decir, no es un sistema de clones, si no es un sistema que está hecho por la gente que dueña de esas marcas y en el caso de los sonidos de marcas como Marshall, Mesa Boogie que no quieren participar de esta colaboración, bueno, Bruce Knight dice, "Me cago en ustedes, lo diseño yo, total lo sé clonar y listo." Así que nada, esa es una de las cosas que hace bien eh, Bruce Knight. Y por esa razón, sus amplificadores andan todo bien. Yo te digo, tuve los cuatro que, que mencioné: Rebel 20, Rebel 30, eh, Tourmaster y el Renegade, que son espectaculares. Son cuatro amplificadores que están buenísimos. Algunos, como pudiste ver en ese video, tienen salida de grabación directa. Y ahora yo me acuerdo del video que vos decís, eh, que toco incluso parte de un tema, eh, es decir, en contexto de banda. Y con la simulación directa que trae ahí, anda todo perfecto. Es decir, te da un sonido listo para grabar y que suene bien. Así que la realidad es que están está muy bien hechos, no son caros. Eh, me parecen una muy buena opción de amplificador. Esa es la, la realidad de Igniter. ¿sí? A, a mí me encanta, no, no podría nunca hablar. Mal de porque, porque realmente me gusta muchísimo. Si sí vas a encontrar que por ahí, viste, eh, nada, te, tienen algunos detalles que te das cuenta que es un equipo más económico, entre comillas, si querés. Pero bueno, en algún lado para poderlo vender barato tenés que cortar costos. Lo bueno es que no cortan costos en eh, control de calidad y en calidad de audio. Qué es lo que te tiene que importar, es decir, que el equipo no se te rompa y que encima suene bien. Eso es importante.